Bien, según San Lucas está entrando el audio. Bueno. Entonces, déjenme nada más ver si hay mensajes por aquí. Buenos días, profe, si va a haber clase. No sé quién sea, pero sí, sí, sí hay clase. Déjenme ver. Vayan entrando, uh, vayan entrando a kahoot.it, lo checo aquí. Kahoot punto it jahoot punto it copiamos y pegamos aquí está punto it bien um, déjeme déjenme apago estos audífonos se ha de oír extraño bueno no a ver entonces cambiarle aquí Listo, ahí está. Tun, tun. Pero yo quiero que se oiga acá. Correcto. Ok, ahí está. Bien. Vayan entrando a Kahoot.it. Yo voy a abrir el jueguito. Este. Lo que salga de nombre, el nombre que les ponga en el juego de Kahoot, es el que tienen que. Este, colocar en lo que es la, eh, la actividad número uno. Vamos a, a pasar lista en este instante. ¡Pum! Ya la pasamos, perfecto. Ya pasamos lista. Eh, oí un ruidito raro, no sé si fue mi computadora o qué fue, pero ahí está. Yo probé. Dígame. De una vez lo no, no podemos escribir en la... la... Le dejan a el nombre. Se supone que ya está abierto, sí, se supone que ya, pero este, pues nada más esperes a terminar el juego y ya después lo sube. Vamos a ver. Um, ok. Uh -huh, uh -huh. okay. Mm, blues, que es uno, sí, este es. Aquí está, para los de primero. Bueno, ahorita va a salir el. Ahorita va a dar el número para poder entrar. Uh -huh. Vamos a apagar esto, uh -huh. ahí está el número cinco, nueve, nueve, ocho, siete, siete dos, dígame. Profe, ¿el juego será con lo del parcial primero o ya con el segundo parcial? No entendí otra vez, ¿cómo? Si el juego de Cajú, ¿será con lo del primer parcial o con lo que vamos a ver en el segundo parcial? Esto ya es del segundo, esto es lo que se va a ver en el segundo parcial, eh, son, son preguntas de lo que se va a ver en el siguiente módulo, en el siguiente bloque, entonces, si ahorita no lo pueden contestar al 100%, no pasa nada, ¿sí?, esta actividad es nada más, ¿la hicieron o no la hicieron? ¿La hicieron? Pusieron su nombre. Hayan sacado lo que hayan sacado. Ahora, si en el juego tú ves que ninguna de las preguntas las pudiste contestar, entonces tienes que poner mucha atención en la explicación en clase. Ah, está en silencio. Perdón. Uh, repito, eh, que si puedo mandar qué, perdón el link mm, puede mandar el link eh, supongo porque entró tarde Prueba. Uh -huh. este link y acá está lo que es la, el código ah, les decía este juego tiene las preguntas de todo lo que vamos a ver en este siguiente bloque ajá si no las puedes contestar ahorita no pasa nada si si, si, no, si se te dificultan, no pasa nada. Lo único que sí te pediría es que le pongas mucha atención cuando se dé la explicación. Porque si no sabes nada de esto, entonces hay que ponerle mucha atención. Si ya sabes un poquito de esto, de todos modos hay que ponerle atención. ¿Sale? Este, si tienes todas las preguntas bien, 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 bien contestadas, pues mejor todavía va. A lo mejor te me aburres un poquito, pero esperemos que no sea mucho. Entonces, ahí está Kahoot.it, es la página, ahí siempre van a entrar, Kahoot.it para los jueguitos estos. Y el pin ahí está. Voy a iniciar, son 15 preguntas. Pueden ir entrando aunque esté ya avanzado el juego. Uh -huh. Ahí les va. Primera pregunta. Complete el enunciado. Jennifer Always en presente simple. Jennifer Always <coughs> Her Friends at the Café. El presente simple en inglés <coughs> no lleva las terminaciones ing del verbo. Las únicas terminaciones que podemos usar son meet o meets. Nada más para este ejemplo, ¿verdad? Vamos al que sigue. Contesten, aunque, aunque se equivoquen. Bart, ¿always qué? ¿Where o where's? Aquí nada más hay dos opciones. ¿Where? O wears. Ahorita vamos a ver. Cuando entremos a la explicación se van a dar cuenta que esto es muy fácil. Wears. Bart always wears shorts and t-shirt. Uh -huh. Lleva la S porque Bart es un he y es el que tiene que tener la S. Bien, siguiente. Gerardo and Anna Espacio, space, blank. Throw eggs to houses on Halloween. Esto pasa en Halloween, ¿sí? Esto es algo que ocurre en Halloween y ellos lo hacen siempre. El verbo puede quedar como entre paréntesis, así igualito, o le agregamos la s. Hay reglas para eso. Ahorita las vamos a ver. Uh, los dos que me pusieron throwing o no me escucharon o llegaron tarde o están de tin marín de Dopingüe. En el presente simple. En esto que estamos viendo ahorita, ninguno, ninguna opción con ing es válida, ninguna. ¿Sí? La única, las únicas válidas es dejar el verbo como está entre paréntesis o con una s, si es afirmativo. Si es negativo, ahorita vamos a ver, ¿verdad? I always, ¿qué? Si me ponen el amarillo, les pego. No es cierto. Eh, muy bien. Always wear. ¿Por qué va sin la S? Esa es una regla que yo no la inventé. Pero un tip. ¿Quiénes sí llevan la S? Si el sujeto es un he, una she o un it, llevan la S. Ajá. Si es un Pedro. Susana, la computadora. Pedro, Susana, el gato, lo que sea. Esos llevan la S. Los demás no. ¿Sí? Los demás no llevan la S. The Pink Panther and the Art Si no sabes qué es The Pink Panther, si no sabes qué es The Art por lo menos hay que identificar que son dos personas o dos integrantes del sujeto o dos monos ahí ¿verdad? es negativo necesito un auxiliar con la s o sin la s ¿Ajá. en este caso es sin la s porque son varios sería don't fight es muy común que me pongan not fight ¿verdad? es porque así así hablamos en español el de fighting, este, despistado o despistada, recuerden, no va el ING aquí. El ING aquí no juega. Red always. Pedro always. Susana always. My mom always. No importa quién sea. Uh -huh. El verbo es pick. El sujeto puede ser un he, puede ser una she o puede ser una it. La palabra red es rojo o roja. Uh -huh. Picks. Muy bien. Picked, no. Nada más con la S o sin la S. Son las únicas opciones válidas para estos verbos en presente simple. Negativo, es Jenny, es una she. El auxiliar es does. Como lo voy a hacer contracción, sería doesn't. Y el verbo no cambia. Cuando yo uso do o cuando uso does. En un enunciado, el verbo no cambia. Uh -huh. Doesn't fly. El no sent fly no existe. Siguiente. Cuando voy a hacer una pregunta de sí o no, tengo que empezar con el auxiliar. Las dos opciones de auxiliar son do o does. Si es un he o un she o una it, el sujeto tiene que llevar la s. Aquí los cuatro que contestaron, los cuatro que dijeron que sí voy a contestar, se que me equivocaron. ¿Por qué? Porque queda todavía la idea que your es igual que decir you. No, your no es you. Your es suyo. Suyo, de usted. Ajá. Y de quién estoy hablando? Del papá. Su papá, de usted. Dos, your father. Ajá. Aguas. Las últimas cinco, ya no les voy a dar tips. ¿verdad? Aquí los personajes, ¿quiénes son? Sus padres. Ambos, ¿verdad? Puede ser. Papá y mamá, papá, papá, mamá, mamá. Eso no me importa, pero son dos. Entonces, el auxiliar tiene que ser do. Uh -huh. Do your parents work. Aquí se me volvieron a equivocar. ¿Quién es el sujeto? Sus papás. Varios de ellos. Ajá. No es un solo papá, son los dos. Ok, next. No. Últimas, ya no les voy a dar este tips solitos. No les voy a decir nada. O oh, se lo voy a decir en inglés. Jesus Christ is a single person. Is a he. It's present simple affirmative. The word has to have the letter s. Spends. Mm hmm voy a decir en inglés, la explicación. Va. Así se juega. Next. My mom, blank, in, in parentheses, wear a sweater all day. My mom is a she. If the subject is a he, she, or it, the verb needs the, uh, the letter S. So, my mom wears... Yes. Next. Uh, this is a question. It's an open question. Starts with the word what. But after the word what, we need the auxiliary, do or does. So let's check the subject. It's susan. What? Susan and the verb. The verb as it goes in parentheses. Uh-huh. What does Susan do on Friday afternoons? Correct. Next. 13 of 15. It's a question. The subject is Jake. So we need to start with an auxiliary do or does. Ya lo elegiste? Okay, Jake. Now the verb. The same as in parentheses. Mm -hmm. Does Jake ring the bell when he gets home? 14 out of 15. Another question. The subject is Frank and Mark. So it's plural. It's they. The auxiliary must be without the S and the verb as it is in parentheses. Okay, where do Frank and Mary always go? Um, not does go, it's Frank and Mary, two people there. 15 out of 15. The monkey, that's the subject. The monkey. <laughs> Negative. We need a sub an auxiliary with the letter s and the word not. It can be together. Doesn't And the verb without any change. Uh, hay que practicar eso. Muy bien, no importa. En tercer lugar, con 7 de 15, eh, poquitito más de la mitad. También en segundo lugar, poquitito más de la mitad. Y en primer lugar, con una más de la mitad. Smart Horse. Muy bien, muchachos. Apunten su nombre, no se les olvide, ¿sí? Porque si no, luego van a batallar para poner este, esto en la actividad. Uh -huh. Entonces, aquí nueve preguntas se les hicieron muy difíciles. Sácate las babuchas. Está complicado. Ok, hay que poner mucha atención entonces. Mucha, 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 mucha atención. Bien, vamos con el libro. Vamos con su libro. Entonces, aquí su libro, estamos en, pero en módulo 1 no, módulo 2. Ya estamos en el módulo 2, ya, 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 ya. Eh, tengo las profesiones, los trabajos. Uh -huh. Profesiones, trabajos. Hay palabras que son exclusivas de hombres y palabras que son exclusivas de mujeres y otras que son neutras, hombres o mujeres. Uh -huh. um, palabra exclusiva de mujer. De las que tengo aquí, alguien que me pueda decir cuál es exclusiva de mujer. Voy a señalar cuál es. Es la número cuatro. Ajá. Si ahí rápidamente buscas en el traductor mesera, ¿cuál sería entonces la palabra exclusiva para mujer? Ahí te va. Waitress. Waitress. Ahí estaba la letra F, ya te, te había dado la respuesta. Otra que es exclusiva de hombre es la número 10, letter I. E que sería entonces. Ahí está. Waiter. Waiter. El waiter y la waitress, mesero, waiter, mesera, waitress son de las pocas palabras que existen o de las tal vez no tan pocas de algunas de las palabras que son femenino y masculino, masculino y femenino que sí se separan. Ajá. Pero hay otras tantas palabras que no, que son neutras. En español tenemos más complicación respecto a eso, porque este, hay palabras uh, que pueden ponerse en femenino y en masculino, doctor, doctora, ¿no? que luego ahí entrarán algunos a decir, estas palabras así son, son neutras. Pero como yo no sé enseñar español, no me voy a meter en ese asunto. Vamos con el inglés. Um, la número uno es el bus driver, que puede ser hombre o mujer. Bus driver. Tiene un, la figura de un muchacho. En la número dos tengo la enfermera y es muy común que sean mujeres las enfermeras, pero esta palabra es para hombre y mujer. Nurse. Nurse. En el 3 tengo a la recepcionista en la imagen, pero también puede haber hombres recepcionistas. Receptionist. En el 5 está algo muy interesante. Escuchen. Delivery person. person es una palabra que no tiene género. Person. En español sí. Digo persona, igual, hombre o mujer. Una persona. Una persona puede ser un hombre, una persona puede ser una mujer. Person. Aquí de decimos a uh, delivery person, la persona que se encarga de las entregas. ¿vea? Otra que tiene person es la que está abajo, la número 8, que es la C. Salesperson. Salesperson. La salesperson es el vendedor, hombre o mujer. Ahora, si yo quiero a, hacer énfasis, que es el muchacho de las entregas, o la muchacha de las entregas, o el vendedor hombre, o la vendedora mujer, se puede. Uh -huh. En el caso del, del que recibe, del que entrega las cosas, puedo decir delivery man, delivery woman. El vendedor hombre, salesman, saleswoman. Y pasa similar con bombero y policía. En español um, tenemos bombero que generalmente abarca los dos géneros. En inglés podemos decir fireman para hombre, firewoman para mujer o neutro firefighter, policía. Uh -huh. Hombre, policeman, mujer, policewoman. Género neutro o neutro, police officer. Y así sea lo que sea la persona, si tú le dices police officer, te va a entender. Uh, excuse me, um, ¿Are you a police officer? Es oficial de policía. Uh -huh. Policía o policío, no importa, ¿sí? Que eso no existe, pero bueno. Babysitter, la niñera, letra J, ¿cómo se pronuncia esto? Que luego me lo ponen babysister. No, no es baby sister, es babysitter. Listen. Babysitter. Otra vez. Babysitter. Uh -huh. uh, el chef es el. Bueno, babysitter es la niñera y el chef, hombre y mujer. Chef. Uh -huh. Y también babysitter es hombre y mujer. Doctor, también hombre y mujer. Doctor. Y ahí tengo las profesiones. Sale. Entonces, dudas de las profesiones dudas de cómo se pronuncian o se leen las profesiones, díganme ahorita, pónganlo en el chat, etc. Uh -huh. Tengo a la mitad de su libro, muy bien, gracias, tengo a la mitad de su libro un texto que dice Noodles and More. ¿Qué es eso de Noodles and More? Es el nombre de un restaurante, ¿sí? Y dice que es un family. Business, es un negocio familiar. Esto que está mostrándose ahí es una página web. ¿Cómo sé que es una página de internet, una página web? Porque tiene una sección que dice home, una que dice about, una que dice dishes, photos, contact. Uh -huh. Las páginas de internet normalmente tienen un menú. Eh, hay de diferentes formas que pueden encontrarse una página de internet por ejemplo está esta la de kahoot uh -huh. si yo me meto a kahoot pueden encontrar que tiene el menú arriba dice news school work y tienen menús aquí abajito ¿sí? o me puedo meter a otra página que tenga los menús de otra manera entonces eso que estamos viendo ahí es una página de internet. Aquí tengo otra página de internet que tiene acá un menú. Dice inicio, escucha, nosotros, locutores, entra, etcétera. Entonces, los menús de esta página en el libro son varios, pero estamos en el de About, Acerca. Esta es una tarea que les voy a dejar. Van a leer estos recuadros que están ahí. Son cinco recuadros que hablan sobre las personas que aparecen ahí. Y abajo hay unas preguntas. Esas las pueden contestar directamente ahí en el libro o en una hoja aparte. <coughs> ya que integren, perdón, ya que integren su carpeta con todos los archivos, con todas las páginas, pueden incluir la hoja. Este, con las respuestas. Yo en el libro digital tengo aquí las líneas para contestar. Entonces, este ejercicio de tarea, la siguiente sesión lo revisamos. Eh, si nadie trae respuestas o nadie las pone en el chat, al principio de la sesión, yo no les voy a preguntar al principio, pero vayan poniendo las respuestas, ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6 las respuestas. Ajá. Porque dice aquí, read again and answer the questions. Entonces ponen la respuesta de la 1, de la 2, de la 6. Las revisamos, les pongo las respuestas correctas y seguimos con el repaso de la lección y es lo que sigue. Entonces, esto es para la siguiente sesión, tarea. Uh -huh. Vamos a entrar en el presente simple. El presente simple um, se trata de qué. De expresar situaciones que son habituales, perdón, situaciones que ocurren eh, en la mañana, en la tarde, en la noche, los viernes, los sábados, en Navidad, en Año Nuevo, etcétera, es una forma de expresar hábitos. Una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces a la semana, etcétera. Ya vimos anteriormente. Preposiciones de tiempo. In, on, at. Yo ya puedo decir on Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays. In January, in February, in March. In the morning, in the afternoon. At 5, five, at 5:30, five at 6 o'clock, etc. Uh -huh. On Saturdays, on Mondays, on the weekends. Ya sé decir eso. Entonces, esas frases las vamos a integrar a estos enunciados para decir qué es lo que hace una persona de, en determinado momento del tiempo. En presente simple. Ok. Ahora, aquí hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Los verbos en presente simple en inglés son mucho más fáciles. Déjenme les muestro en español cómo es un verbo. Uh -huh. Me voy a meter a la página de la Real Academia Española, rae.es. Uh -huh. Si alguien me quiere decir qué verbo quiere que pongamos, me dice, voy a poner yo ahorita uno. Uh -huh. Voy a poner el verbo jugar. ¿Sí? El verbo jugar en español tiene... Hasta siete formas diferentes en presente. Simple. ¿Siete teachers? Sí. Vamos a hacerle un zoom aquí. Yo en esta página de la rae le pongo clic en donde dice conjugar y me pone aquí presente, ¿verdad? Que es el que estamos viendo ahorita. Vamos a contarlas. Uh -huh. Vamos a contar las veces que... Diferentes que tiene el verbo jugar en presente en español. Yo juego. Uno. Tú juegas. Dos. Vos jugás. Tres. Usted juega. Él juega. Ella juega. Cuatro. Nosotros o nosotras jugamos. Cinco. Vosotras o vosotros jugáis. Seis. Ustedes, ellos y ellas juegan. Siete. Uh -huh. Tengo siete formas del verbo jugar en español. Cualquier verbo funciona así. Si yo le pongo el verbo a cantar, vamos a ver, cantar, cantar. Vamos a conjugar el verbo cantar. Ahí está. En español, canto, cantas. Cantás, canta, cantamos, cantáis y cantan. Siete. Ahora, vamos a hacer este mismo ejemplo con inglés. Me voy a meter a una página que es un diccionario. No es un traductor, es un diccionario. El Merriam-Webster. Uh -huh. Y voy a poner el verbo cantar: sing. Vamos a ver si funciona con el verbo sing. Debería funcionar, ¿verdad? Entonces pongo sing. Tengo ahí el verbo. Tengo sing. Tengo variantes del verbo sing. Aquí no me pone el, el que yo estoy queriendo poner con la S. Vamos a poner el verbo play. Vamos a buscar verbo play. Que es más fácil. Play. Uh -huh. Este es un noun, este no me sirve, necesito verbo. Más abajito, verbo, 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 verbo play. Uh -huh. Más abajito, aquí está, como verbo. Uh -huh. Yo tengo el, la palabra play como verbo y existen played, playing, plays. Esa es la que necesito, plays. Son únicamente dos formas. Play, place, en presente simple. Estos otros de acá, o los que me apareció con, con sing, son otra cosa. Yo en inglés voy a necesitar tener dos formas del verbo, con la s o sin la s. Y ahorita en el, en el ejercicio de Kahoot um, se dieron cuenta, algunos van con la s, otros van sin la s. ¿Cómo voy a saber que mi verbo tiene que llevar la S o no. Vamos a hacer un, un ejercicio en el chat. Yo voy a poner a diferentes sujetos que son un he, una she y una it. Necesito que ustedes hagan este mismo ejercicio. Les voy a poner el ejemplo. Uh -huh. Primer paso. Van a escribir he. Y me van a poner ejemplos de quiénes son he. Repito, he es en español él. ¿Quiénes son él en español? Pedro, Pablo, mi tío, mi primo, el vecino. Hombres. Entonces, voy a poner he, pongo Pablo, pongo my uncle, her father. Uh -huh. Entonces, ahí tengo. She. ¿Quiénes son she? Susana, María, mi mamá, mi prima, mi hermana. Ok. Susan. Uh, our mother, nuestra mamá. Um, their. Aunt, por ejemplo. Uh -huh. ¿Qué cosas son it? The cell phone, the dog, the cat, the computer, the computer, the dog, my car. Entonces, primer ejercicio, primera parte que les estoy pidiendo que hagan en el chat es que pongan algo como lo que está ahí. Es decir, ponen he y me ponen tres ejemplos de quienes pueden ser he. Uh -huh. Ponen she, tres ejemplos de quienes pueden ser she. It, tres ejemplos de quienes pueden ser it. Vamos. Adelante muchachos. Los observo. Observo que, que, que van poniendo ahí. Dice Axel, he, Pedro, my dad, my brother. Correcto. Uh -huh. He es Pedro, my dad, my brother. Correcto. Ahora ponga el de she, Axel. ¿Quién, quién, ¿Quiénes son she? Si yo tengo una she, ¿quiénes pueden ser? Yo puse Susan, our mother, their aunt. Ponga otros. Uh -huh. Puede poner puros nombres, eh, si quiere. Puede poner eh, nombres de, de personas. Uh -huh, uh -huh. Um, she, my sister, María, my mother. Correcto. María, my cousin, my grandmother. Fíjese que my cousin puede entrar en los dos, porque cousin es primo hombre y prima mujer. Las dos quedan, ¿eh? eh grandmother es junto. Ok, ahí Luis ya me puso She. Bien, el siguiente paso, bueno, los demás no los, han, no los están poniendo, pero pues no me puedo detener tanto, ¿va? Eh, el siguiente, lo bueno que todo queda registrado, porque luego me dicen, teacher, yo sí participé en clase. Eh, no. <laughs> ok, uh, el siguiente paso que hay que hacer. Uh -huh. Ok, it, the cat, the cell phone, the book. It, correcto Axel. El siguiente paso es, ya, ya que tengo identificado mi sujeto, voy a poner el ejemplo con el mío. Voy a elegirle un verbo. Pablo works. My uncle studies. Eh, bueno, vámonos por partes. Vámonos por partes. Fíjense lo que van a hacer. Uh -huh. Van a poner el nombre de la persona, sí, y entre paréntesis un verbo sin la s. Sale. My uncle, her father, dance, uh -huh. eh, the computer, um. Uh, Make. ¿Sí? Entonces, yo ahí tengo. Pablo va a usar el verbo work. My uncle va a usar el verbo study. Her father va a usar el verbo dance. The computer va a usar el verbo make. Todos estos sujetos que son he, she o it, uh -huh. He, she, or it, que ahí repetí un he, no importa. Me faltó un, una she. Ok, en vez de my uncle voy a poner my aunt, ¿vale? Entonces, esos tienen que tener el verbo con la letra S y hay reglas. Por ejemplo, work, la mayoría le ponemos la S. Los que acaban en consonantes. Principalmente dobles consonantes como R y la K, uh -huh. le ponemos la S. Works, uh -huh. works. Voy a agregar un verbo ahí. A ver, déjeme agregar un verbo. Um, my sister smash. OK, ahí está. Uh -huh. Entonces, voy a agregar ahí un verbo. Work, nada más le agregamos la S. Study. Esa Y se convierte en una I latina y le ponemos ES. Uh -huh. Cuando un verbo acaba con E, como el de, el de her father, le ponemos nada más la S. Igual con el de the computer, le ponemos nada más la S. ¿Qué pasa con el verbo que tengo de my sister? My sister, cuando acaba un verbo con sonido sh, o sonido CH, le ponemos. E -S. Entonces, vamos a poner Pablo works, my uncle studies, uh -huh. her father dances, the computer makes, my sister smashes. Uh -huh. Entonces, ahí estoy poco a poquito caminando para hacer enunciados. Tengo un sujeto, Pablo. Tengo el verbo correspondiente, works. Tengo my uncle, studies. Her father dances. The computer makes. My sister smashes. Pablo es un he. My uncle también es un he. Her father también es un he. The computer es un it. My sister es una she. Uh -huh. Your, puedo poner aquí, your mother cooks. Uh -huh. Ahí está, your mother cooks. Entonces, yo ya tengo un montón. Con que me pongan uno de cada uno es suficiente. Un he, un she y un it es suficiente. Ahora, tengo que agregarles un poquito más, un complemento, ¿verdad? Voy a poner que Pablo trabaja por la noche. Works at night. My uncle studies English in the afternoons. Mm -hmm. Aquí ya se pone un poquito más complicado. Her father dances every Saturday. The computer makes a funny noise. Ahora te explico qué significa todo eso. Um, the computer makes a funny noise. My sister smashes pumpkins. <laughs> uh, your mother cooks fish on Tuesdays. Tuesdays. Um, okay. Entonces, yo ahí tengo. Fíjense cómo fui construyendo mis mis enunciados. Sale. Puse primero mi sujeto, Pablo, luego le puse el verbo works y luego le complementé con cuando lo hace at night. La de mi tío, my uncle, el verbo studies con la s. ¿Qué cosa? English, cuando in the afternoons. Luego her father, ¿qué hace su papá? dances, baila. ¿Dónde, cuándo, cómo? Every Saturday. No dice dónde, pero sí dice cuándo. The computer, la computadora, la cosa, a esa computadora, it. ¿qué, qué, ¿Qué hace la computadora? Makes a funny noise. Hace un ruidito, un ruidito chistoso. Cada vez que le aprendo, teacher, hace un ruido chistoso. Makes a funny noise. Uh -huh. My sister, mi hermana, que es una she. My sister smashes pumpkins en halloween. ¿Qué es lo que hace mi hermana? En halloween se agarra un bat y ¡pum! ¡pum! aplasta calabazas. Eso es lo que hace mi hermana. ¡Pum! 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 Smashes pumpkins en halloween. Su mamá, your mother cooks fish on Tuesdays. Ahora, aquí yo les sugiero que apelen a su imaginación, ¿va? Imagínense que en vez de Pablo, sea el gato. The cat works at night. Que en vez de mi tío sea eh, el perro. The dog studies English in the afternoons. Se vale, aunque el perro no lea, no importa. Um, her turtle, la tortuga suya de ella, her turtle dances every Saturday. Entonces, imagínense la tortuga bailando, ¿ah? ¿eh? Um, the um, ghost Ghost Makes a funny Noise Oops. El fantasma hace un ruido extraño Pues todos los fantasmas hacen ruidos extraños um, The um, The ¿quién, ¿Quién aplasta calabazas? The Rooster, el gallo The rooster smashes pumpkins in Halloween. Entonces imagínense al gallo ahí pa, 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 aplastando calabazas. Y finalmente your fish cooks y podría cocinar el pez. Otro pez, no. Um, uh, cooks. Bueno, el, fi, el fish no. Vamos a poner aquí your teacher meh, cooks fish on Tuesdays. Uh -huh. Entonces, ahí yo puedo tener un he, un she o un it, un verbo y un complemento. ¿Sale? Es muy importante que yo sepa, um, aquí está un cuadrito, quién lleva la S y quién no lleva la S. ¿Para qué me sirve el present simple para expresar las cosas que cotidianamente suceden? Vayan poniendo ejemplos ahí en el chat y yo les voy diciendo si están bien, si están mal, si les falta, si les sobra, ¿sale? Entonces pongan ejemplos, así como los que yo puse. Pongan ejemplos, elijan el verbo que ustedes quieran, uh -huh. pongan ejemplos como ustedes quieran y los vamos revisando, ¿sale? Mientras yo voy a poner unos que no requieren la S. ¿sí? Si yo voy a juntar al gato y al perro, uh -huh, the cat and the dog, uh -huh, ya no llevan S. Ambos trabajan de noche. Work at night. Uh -huh, the cat and the dog work at night. Mario plays soccer. Punto al final, Axel. ¿Sale? Entonces, the cat and the dog work at night. Ahí ya no lleva la S. Uh -huh. Ya no lleva la S. El fantasma y el gallo. The ghost and the rooster. Bueno, vamos a agregar a alguien más. The ghost, the rooster and I. Uh -huh. Ahí tengo mi sujeto. The ghost, the rooster and I. Nosotros tres, el gallo, el fantasma y yo. El fantasma, el gallo y yo, los otros tres, aplastamos calabazas en Halloween. Vamos a ver. Uh -huh. The ghost, the rooster and I smash pumpkins in Halloween. Uh -huh. Dice Axel, entonces cuando son dos personas no se usa la S. Correcto. Y va la siguiente, póngale mucha atención. Hay otra persona que no usa la S. ¿Quién es yo y usted? Ahí le va. ¿Qué es lo que yo hago en las mañanas? Yo hago ejercicio en las mañanas. I do exercise in the mornings. Usted hace ejercicio en las mañanas. You do exercise in the mornings. Uh -huh. Dice, my sister sings in night. Déjese la corrijo, este, Emiliano. Tiene un pequeño error. Es muy, muy, muy pequeño. No es in night, es at night. Uh -huh. My sister sings at night. Correcto. Ahora, eh, ¿qué pasa con el do? Exercise si es el gato hace ejercicio. The cat does exercise in the mornings. Uh -huh. Ahora, voy a poner ahorita en el chat algo que no hice con, el otro, con los otros grupos, pero lo voy a hacer con ustedes. Les voy a poner unas cuantas palabras en desorden para que me hagan el enunciado. Uh -huh. Jake. Um, read a book every month. ¿Mm? Um, esa es la 1. Vamos a numerarlas. 1. La 2. 2. Alfonso y I. Mm, Ride. Right. ¿Mm? Our... In the afternoon, okay, Three. Yes. I listen to music. Okay. Um. Okay, uh, Laura and Susan. Mm, swim in the uh -huh. Kevin Francisco va llegando in the afternoon. Okay, ahí está. Entonces tengo cuatro, vamos a poner cinco, vamos a poner cinco. Eh, Ahí está. Uh -huh. Entonces tengo cinco enunciados eh, que se podrían crear. Vayan, escojan el que ustedes quieran. Creen el enunciado. Las palabras están en orden, no tienen, no están revueltas. En el examen sí van a venir revueltas, en el examen sí van a venir eh, volteadas las palabras, uh -huh. pero aquí las palabras están en orden, ¿sí? Voy a poner una de chocolate para ejemplificarles. Uh -huh. um, uh -huh. Uh -huh. Okay. Ahí tengo la, la pregunta X. ¿Cómo, ¿Cómo ordenaría esto? ¿Cómo uso esas palabras para hacer el enunciado? en presente simple. Ulises and Alex, sujeto, ¿ya? primero sujeto. Observo que Ulises and Alex son dos personas, entonces el verbo no lleva la letra s. Watch, qué cosa, tv, cuando, on Sundays, ajá, uh, perfecto. ¿Qué pasaría si fuera nada más Alex? Alex Watch TV on Sundays. Sería Alex Watches TV on Sundays. Uh -huh. Y si fuera yo, I watch TV on Sundays. Uh -huh. Quedaría I watch TV. On Sundays. Ahí está. Uh -huh. Entonces, de esas cinco que les puse, vayan ustedes eligiendo cuál van a escribir y con eso terminamos por el día de hoy. Present simple. Um, el ejercicio de la página 25, este que está ahorita en la pantalla, el ejercicio B, eh, pueden irlo contestando. La siguiente sesión lo vamos a revisar. Si no lo traen contestado, no hay problema. Lo vamos a ir contestando entre todos. Las instrucciones son complete with the present simple of the verbs in parentheses. En la número uno es watch o watches. Una de esas dos. Estamos en afirmativo. Todavía no entramos a, lo, a negativos. En la dos, work works. En ambas. Porque es el mismo verbo, work, works. En la 3, play, plays. Y en la 4, study, studies. Esas son las opciones que este, hay. Vamos a pasar lista. Ya la pasamos, muy bien. Uh -huh. Guardamos. Recuerden que también eh, está la, la liga de class attendance. Uh -huh. Bien. Jake reads a book. Read a book every month. déjese la corrijo este, Axel. Sería Jake, read. Pónganle la S. A book. Un solo libro. Les puse, les puse libros, books. Déjenme ver. No, es un solo libro, ¿eh? A book. A book every month. Eh, eso de a books está mal, ¿eh? Es. Es como decir un libros. Dionisio, Alfonso and I, um, ¿se la corrijo Alfonso? ¿Sería, ¿Se dio este Luis Dionisio? Alfonso and I. Después del sujeto va el verbo. Ahí me lo, me lo puso al revés. Alfonso and I ride our bikes in the afternoons. Punto. Punto al final. ¿Sale? ahí es la, la corrección de las dos que me pusieron. La que me puso Axel, la que puso Luis. Quedan todavía otras más. Uh -huh. Por si las quieren escribir. ¿Sale? Entonces, vean en qué se equivocaron. Corríjanlo para la siguiente ocasión. Uh -huh. Profe, ¿ya hay actividades en calabacitas? Sí, ya están. Ya, ya hay actividades. Déjense, las enseño. Um, calabacitas.org y ya son las 11 entonces déjenme les enseño aquí en primero la primera actividad actividad número uno es lo que hicimos hoy del Kahoot ahí tienen que poner Emiliano dice uh, Today your father French in the mornings uh, déjese la corrijo Repito, están en orden, ¿eh? Las, las, las palabras están en orden, no tiene que invertirlas. Sería your father, sujeto. Ese es el sujeto. El verbo es study, ¿verdad? Pero como hay que agregarle la S, ese Y se cambia por una I y le ponemos ES. Your father studies French in the mornings. Ahí está. ¿Sí? te ha corregido este Emiliano entonces si sí, Axel ya está aquí de hecho ya hay 15 que subieron trabajos uh -huh. hay 6 que me lo dejaron como draft recuerden que si lo dejan como draft no, voy, no lo voy a calificar va, va a quedar en cero qué es eso de que, que se quede como draft es decir um, vamos a ver voy a meterme como Alvin, que Alvin, Alvin lo dejó como draft, ¿sí? Les voy a enseñar cómo, cómo corregir eso, porque si no, no se los voy a calificar, ¿sale? Cuando tú te metes a la plataforma a hacer una actividad uh -huh, de ese tipo, aparece el título de la actividad, uh -huh, vamos a hacerlo grande para que se vea. ¿Sí? Aparece el título de la actividad. Abajo aparecen las instrucciones. During session 2, we played online at Kahoot. Please type in, hay que escribir, o add submission the name that you were given during the game. Examples: Wild Coyote, bla, 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 bla. Y aquí viene submission status. De hecho, yo mandé un correo explicando esto. Pongan atención. Si en tu submission status dice aquí draft, entre paréntesis dice not submitted, no enviado, no lo has enviado. Tal vez escribiste, uh -huh, tal vez escribiste este, ¿cómo se llama? Tu respuesta, pero te faltó ponerle en el botoncito que dice submit. Assignment. Ahora, tú puedes dejarlo así en draft por si le quieres hacer cambios. Sí. ¿Cómo le haces cambios? Le haces clic aquí en Edit Submission. Haces los cambios. No, todavía no queda bien. Vuelves a hacerle cambios y ya que estás seguro, le pones Submit Assignment y aquí dice: Once this assignment is submitted. Una vez que la envías, you will not be able to make any more changes. Ya una vez que lo envías, ya no se pueden hacer cambios. Uh -huh. Entonces, tú puedes, todavía aquí dice, you can still make changes to your submission. Todavía puedes hacerlo. Pero, repito, si aquí aparece draft, no se ha enviado, no lo voy a calificar. No es mala onda. Lo que pasa es que es un asunto técnico. Ahí te va. Cuando yo me meto como maestro, déjame me meto como maestro. Cuando me meto como maestro uh -huh, eh, y me pongo a calificar esta actividad, fíjense, ahí les va. Cuando me meto como maestro a calificar esta actividad, ¿qué es lo que hago? Ahí estoy como maestro. Me voy a calificar la actividad 1. Tuqui, tuqui, tu, ya carga. A mí me muestra otras cosas. Me muestra que hay 6 que están como draft. Digo, chin, bueno. Y 15 que fueron enviados. Yo le hago clic aquí en View All Submissions. ¿Qué quiere decir? Muéstrame los que se enviaron. No hay otra forma de ver los drafts. ¿Sí? Entonces... Yo aquí empiezo a calificar a estas personas. Uh -huh. Le doy clic en el botón de calificar. Y voy a filtrar únicamente los que se enviaron. Entonces, aquí está el Melodic Ibex. Le ponemos su 10. Muéstrame el que sigue. Uh -huh. Ya, me muestra el que sigue. De los 11. Que están disponibles para calificarse. ¿Sale? Yo aquí le puedo poner: muéstrame los que requieren calificación. Nada más son cinco. Los demás no los puedo ver. ¿Sale? Entonces, por eso es muy importante que lo envíes. ¿Sí? Creo que me preguntan: Teacher, ¿sí lo recibió? Pues no sé. Revísale tú. Repito: puedes ver el Submission Status de tu. Um, de tu actividad, si tienes duda de cómo hacerlo, hay un video y hay un PDF que se mandó uh -huh, que te permite ver el submission status. Si no has enviado nada, va a decir no attempt, obviamente no calificado. Uh -huh. Y aquí por alguna cuestión dice que se pasaron 12 horas, como que le puse la fecha mal. Pero. Se me hace que eso es nada más un asunto que. Uh, déjeme checar. Déjeme checar, checar, checar. Mm, mm, mm. No, sí, de, a ustedes debería marcarles que no hay ningún problema. Uh -huh. Ok. Sí, con ustedes no debería mandar ningún, ningún tipo de error. Ajá. Entonces, vamos a checar eso. Voy a entrar como Luis Antonio. Uh -huh. Creo que nunca ha entrado él. Uh -huh. Y esto lo pueden entregar hasta las 5 de la tarde. Uh -huh. eh, no, hasta las 11 de la noche. Aquí dice que a las 10, pero esta persona no ha corregido algo. Es hasta las 11, ¿eh? Hasta las 11 de la noche. Uh -huh. Bien. Uh, pues por hoy sería todo, muchachos. Gracias. Gracias, 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 mil. Este, recuerden poner la asistencia donde debe ser. Uh -huh. Y pues terminamos la transmisión. Uh -huh. Uh -huh. Aquí está. Termino la transmisión y yo te contesto preguntas en el chat rápidamente.